Hola, pues bon dia a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a la connexió esta que fem avui. La pandèmia ens ajuda també a vegades a desenvolupar capacitats i habilitats i competències digitals i, per tant, pues benvinguts. Jo únicament ara vaig a presentar-vos a Rosana Seguí, que és la directora general de Consum, Comerç i Artesania i que ens va fer una benvinguda i una introducció a aquesta celebració del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores. Endavant, com vulguis, Rosana. Moltes gràcies, José Ignacio. Pues bon dia a totes i tots, benvolguts a associacions de persones de consumidors, a OMIC de la Comunitat Valenciana, plataformes del tercer sector i tot el públic en general. Vull agrair primer que res a José Ignacio d'Acicom pel dia que em va cridar per a plantejar-me la idea de fer una presentació de l'Estatut de les Persones Consumidores de la Comunitat Valenciana en lectura fàcil. Perquè encara que era un projecte que s'havia dut a terme en les activitats de les ajudes de consum de l'any 2020, era necessari donar-lo a conèixer. I que millor moment que avui, dia 15 de març, el qual commemorem el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores. Aquesta iniciativa suposa un pas més de cara a la igualtat d'oportunitats i a la inclusió d'aquells sectors de la població que presenten dificultats per, en un primer pas, entendre i comprendre els drets que se'ns reconeixen en les lleis en matèria de consum per a, posteriorment, poder exercir-los. Tots sabem que la situació de pandèmia originada per la Covid-19 ha tingut conseqüències econòmiques i socials que han afectat especialment les relacions de consum i, en conseqüència, a la protecció de les persones consumidores i, sobretot, a determinats col·lectius especialment vulnerables. Al gener d'aquest any, el Govern d'Espanya, amb l'impuls del Ministeri de Consum, va aprovar un reial decret llei amb el qual es modificava la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris i s'introdueix per primera vegada en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable. El nostre Estatut de Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana ja defineix en l'any 2011 els col·lectius d'especial protecció i a més relaciona un catàleg de col·lectius com són les persones menors, xiquets i xiquetes i adolescents, les persones amb diversitat funcional, les persones majors, les persones immigrants, les persones que es troben desplaçades temporalment de la seva residència habitual i les persones de violència de gènere, les víctimes de violència de gènere. La possibilitat que s'amplie perquè aquests col·lectius poden variar conforme a les dinàmiques de la nostra societat. I no podem deixar de costar la visió europea, l'acabada d'aprovar nova agenda del consumidor. Ha sigut la base sobre la qual s'assentisca la modificació de la Llei General de Consumidors i Usuàries i serà el full de ruta europeu en matèria de consum en els pròxims 5 anys, 2020-2025. A més d'abordar la manera de fer més eficaç la protecció i la capacitat d'acció de les persones consumidores durant i després de la pandèmia de la Covid-19. L'agenda inclou com un dels seus objectius la d'atendre les necessitats específiques dels grups consumidors més vulnerables, el que suposa protegir col·lectius com els dels menors, els de les persones amb baixa capacitat econòmica, persones d'avançada edat amb baix nivell de digitalització, persones amb diversitat funcional, intel·lectual, cognitiva o sensorial i, en general, persones que tenen dificultats per la falta d'accessibilitat de la informació. Com veieu, la vulnerabilitat no sols ve motivada per raons econòmiques, sinó que podem incidir altres raons de tipus social o personal, que conduïsquen a les persones consumidores a una situació d'indefensió i subordinació i que s'agreuja en situacions excepcionals, com la crisi sanitària actual. Aquests col·lectius estan particularment exposats a abusos, estafes i enganys per tècniques de comercialització o d'informació fraudulentes, inclosos els serveis financers, béns immobles o àmbits amb l'energètic i les telecomunicacions. D'ací, la necessitat des de les administracions públiques de prestar especial atenció a totes les persones consumidores vulnerables i proporcionar les eines necessàries perquè puguen conèixer quins són els seus drets i, en conseqüència, puguen defensar-los amb suficients garanties. L'Estatut de les Persones Consumidores i Usuaris de la Comunitat Valenciana en lectura fàcil que avui es presenta es constitueix en una eina fonamental per a garantir l'accés a la informació a col·lectius de persones que presenten problemes específics de comprensió
contribuint d'aquesta manera al fet que coneguen els seus drets i deures com a persones consumidores, facilitant la seva participació plena en la societat. Agraeix el treball realitzat des d'Acicom, ja que suposa un gran esforç perquè totes les persones consumidores puguen disposar d'una eina que ens facilite la comprensió dels drets d'una forma fàcil i accessible. Perquè no oblidem que persona consumidora vulnerable podem ser qualsevol de nosaltres en un moment donat de la nostra vida. Així que per la meva part, només em falta agrair la vostra tasca i deixar-vos que ens conteu aquesta meravella. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Rosana. Crec que és reconeixement, un treball conjunt entre el moviment consumerista, la nostra associació i l'administració pública. Crec que és un exemple de governança com el treball de creació de sinergies entre administració, gràcies a l'ajuda que han rebut, una part de l'ajuda que han rebut de la conselleria, hem pogut fer aquest treball. Bé, com a SICOM, com a president de SICOM, nosaltres som Associació Ciutadania i Comunicació. Som una associació de consumidors reconeguda per tal en el registre, però, com veieu, nosaltres una de les preocupacions fonamentals és els aspectes de la llengua. La comunicació ho fem en valencià, encara que no hi ha problema en castellà, com veureu que cadascú s'expressarà com millor s'entenga en aquesta jornada. Però intentem que aquesta discriminació de la llengua siga positiva i intentem fer els materials en valencià. En aquest cas, hem fet un material en valencià i en castellà de l'Estatut. Dir-vos que sempre ens ha preocupat el que seria l'accessibilitat en general, tant l'accessibilitat motòrica, que és algo més conegut, com accedir als llocs, com la comunicació, inclús de transport, és un tema important per als consumidors i consumidores, com el que s'ha dit també l'accessibilitat cognitiva, que és de lo que va este material. Accessibilitat cognitiva que podríem, forçant un poquet la qüestió, estendre-la a altres problemes de les persones amb dificultats o discapacitats, encara que la plataforma diu que o diversitat funcional, respecte a pues, persones que tenen problemes d'invidents o dificultats de visió o dificultats auditives o altres tipus de dificultats. En aquest cas, és un aspecte més complet que després vos explicaran els panelistes, però és garantir que qualsevol persona que pot estar en una situació de vulnerabilitat, com deia la directora general, té accés més fàcil a entendre uns textos que a vegades són complicats. Un text legislatiu, com és la llei de l'Estatut, que és el màxim paraigües de l'Estatut de persones consumidores i usuaris de la Comunitat Valenciana, és un estatut, una llei que va ser modificada recentment, en el 2019, i que per aplegar a tot el món pensaven que era una bona oportunitat realitzar aquesta adaptació. És una adaptació, no és la mateixa llei, però és la llei, n'hi ha que respectar la llei, perquè la llei diu unes coses i no se pot canviar d'altra manera, per a difondre. Volíem posar a disposició de tota la ciutadania aquest material. És un material molt adequat per estar potser en les biblioteques, per exemple, biblioteques públiques, o estar, per exemple, en les associacions de consumidors, en les OMICs i també en general. És un material que fem en Creative Commons, en el sentit de que és una difusió gratuïta en el format online. Avui en dia el format online pot anar a qualsevol lloc, està financiat una part d'ell per banda de la conselleria i, per tant, tot el món ha de tindre accés a aquest material. La teniu a disposició en la pàgina web d'Acicom, que ara vos compartiré, que en aquest sentit, veure un moment que vos veig, com gastem diverses coses així. Vale. Teniu així la pàgina en Acicom, teniu la pàgina i podeu trobar ahí tota la informació. En concret, la podeu descarregar d'aquest lloc que n'hi ha, la versió en valencià i la versió en castellà. Teniu ahí dues possibilitats. Quan pinxeu ahí, en el petit editor és l'editorial en la qual hem fet la coedició, per a poder descarregar-lo el PDF gratuïtament
tant en castellà com en valencià, o si voleu exemplars en paper a un preu de 10 euros, que és un preu públic, molt econòmic, per a poder descarregar també i descarregar, no, per a que t'aplegui a casa o a l'adreça que poses el material. Per tant, hem fet un esforç també ràpid per a poder posar en marxa aquesta edició que estiga al servei de tots. Dir-vos que és la millor manera que pensàvem de poder celebrar el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores. El moviment consumerista a nivell internacional i con recolzament de la ONU, teniu en la mateixa pàgina una sèrie d'informació sobre què és el Dia Mundial. N'hi ha que dir que conjuntament entre distintes associacions, l'administració, tots treballen conjuntament per a celebrar el dia. I dir-vos que en aquest sentit s'ha fet una campanya de les tres grans federacions con la Conselleria i també altres associacions que han fet un cartell conjunt recolzant tota l'activitat. Per tant, crec que avui, a més, en la introducció que ha fet Rosana, de dir que el Reial Decret del Ministeri va perquè la salut per a tots, el consum per a tots, és a dir, que les persones vulnerables, sobretot que moltes ocasions estem veient drames de la utilització de persones majors o persones que no entenen de massa les qüestions, són a vegades objectius de l'estafa, però també pensem que n'hi ha que anar més enllà perquè el consum, els pro-consumers o els consumeristes proactius, nosaltres ens agrada més, per això posem el nom ciutadania, que és un concepte més enllà de consumidors, són persones, consumidors actius, consumidors responsables amb el medi ambient, consumidors responsables amb responsabilitat social respecte a la compra, què n'hi ha darrere, moltes vegades, de les relacions laborals o de les relacions d'explotació o no explotació, de quan consumim un producte i què impacte n'hi té. I això és un concepte de consum, de consumidor realment ciutadà responsable en cada un dels fets, no? I, per tant, avui, d'alguna forma, reivindiquem aquest dia del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores i què millor que garantir en un material perquè aplegui a tot el món. Jo res més, després dir-vos que la dinàmica que anem a fer, ara donaré pas a la resta de panelistes, teniu el xat, tant la gent que esteu directament en el Webex que heu fet la inscripció, com les persones que puguen estar sentint-nos a través del canal de YouTube. Podeu formular preguntes en el xat. Dir-vos que la gent que esteu en el Webex podeu fer-les per escrit, però si voleu formalitzar-les con càmera, en la vostra veu, poseu-lo ahí perquè tots vos donarem pas a acabar les intervencions per a que pugueu intervindre. Val? Jo, a continuació, vaig a presentar a Vicente Custer. Vicente és el responsable de l'empresa Contenidos SL. Té una llarga experiència, per això el van buscar, a través d'uno de socis, de José Vicente Ferrer, que és qui ha coordinat este projecte. I Vicente té una experiència ampla com a empresa dedicada al món de l'edició, al món del disseny, al món de la comunicació, i ja havia fet alguns altres treballs que ara mos contarà ell, com l'Estatut d'Autonomia, com, per exemple, el que seria la legislació foral valenciana o el Tribunal de les Aigües. Per tant, té una ampla experiència en això de com se fa la qüestió de la lectura fàcil. També Lectura Fàcil té un segell important que està normativitzat com si fos un segell de qualitat, que també ens explicarà com se fa això. I a continuació li donem la paraula. Vicente, moltes gràcies per participar i tens la paraula. Endavant. Espera, que no tens... Fernando, pots donar-li el... No té el micro activat. Pots activar-lo tu, Vicente, perquè això és Fernando que ho fa. Ja, sí. Ahora sí, perfecto. Os decía, buenos días a todos los participantes y también a los que nos seguís a través de la plataforma Webex o incluso desde YouTube. Gracias a todos vosotros, en especial a CICOM, por organizar este acto hoy, que además coincide con la celebración del Día Mundial de las Personas Consumidoras. Por tanto, es una bonita coincidencia. Yo, si os parece, os explico un poquito brevemente cómo surge la idea
y después ya os puedo explicar un poco más el proceso que hemos seguido a la hora de elaborar el documento, que supongo que es un poco lo que se interesará más. Desde contenido, ideas de comunicación, pues llevamos pues más de 15 años desarrollando proyectos de comunicación integral y contamos con experiencia acreditada en temas de edición. Hemos editado multitud de publicaciones de todo tipo. En el caso concreto de la edición, llevamos pues 3 años, un poquito más, abordando proyectos de formato en lectura fácil. Esto es un tema que nos apasiona y que nos permite llegar a todas las personas sin excepción. Por si alguna de las personas que nos está escuchando ahora no lo conoce, no lo sabe, la lectura fácil es una herramienta o una nueva manera de comunicar que permite hacer comprensible un mensaje para cualquier persona. Es cierto que está especialmente dirigido a personas que puedan presentar algún tipo de discapacidad intelectual, pero el abanico de personas al que se dirige es mucho más amplio. Estamos hablando, por ejemplo, pues de personas mayores que han perdido parte de sus facultades, extranjeros con un dominio del idioma muy bajito, personas que tienen dificultades de comprensión lectora, analfabetos funcionales, incluso escolares en edad de aprender, para los cuales pues una ley, como es este estatuto, les resulta muy farragoso, muy complejo de entender, pues por la sintaxis que se utiliza, por el uso de la voz pasiva, por el abuso de gerundios, por las frases larguísimas, por a veces los tecnicismos que incluyen y que no explican, ¿no? Entonces, a mí lo que sí que me gustaría dejar claro en primer lugar es que la lectura, el concepto de lectura fácil es muy amplio porque va dirigido a todas las personas por igual, sin ninguna excepción. La segunda cosa que me gustaría decir acerca de la lectura fácil es el poder que tiene a la hora de democratizar la información que reciben o perciben las personas consumidoras y usuarias y que les permite pues, tomar decisiones con conocimiento. Este concepto inclusivo es quizás el que más nos interesa a nosotros porque permite salvar barreras que muchas veces pues, impide a determinadas personas acceder a una información que les afecta y les es útil, favoreciendo la comprensión, el aprendizaje y también un poco la participación, que también es importante, ¿no? Con este planteamiento que os digo, nosotros hemos desarrollado diversos trabajos en lectura fácil. Lo comentaba José Ignacio, por ejemplo, hemos adaptado el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que curiosamente no estaba todavía adaptado, sí que algunas comunidades lo habían hecho ya. Nosotros lo propusimos en su momento y gustó mucho la idea, lo hemos adaptado para que cualquier valenciano o valenciana pueda llegar a comprender pues el texto más importante de los valencianos o la ley más importante, ¿no?, que nos afecta a todos. Recientemente hemos hecho también una guía breve sobre el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, para explicar un poco lo que es. Sobre el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia se ha escrito muchísimo, pero no había todavía ningún material en lectura fácil que permitiera pues, su comprensión por parte, como digo, de todas las personas. Otro ejemplo de los trabajos también que hicimos, en este caso hicimos para el Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con apoyo de la Generalitat también, la Generalitat Valenciana, esto fue a través de la Consellería de Transparencia, fue una guía breve sobre Derecho Civil Foral Valenciano, un poco para explicar qué es eso del Derecho Civil Foral Valenciano, desde cuándo existe, para qué sirve, su grado de desarrollo, explicar un poco qué son los fueros, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del trabajo que hoy presentamos, vimos la necesidad de adaptar esta ley, dado que nos afecta a todos los valencianos y valencianas de la comunidad valenciana, porque todos en algún momento somos consumidores y usuarios de bienes, servicios o productos. Nosotros pensamos que todavía existe un desconocimiento bastante generalizado de los derechos que nos asisten como personas consumidoras, a pesar de que hay un camino muy importante ya desarrollado, pero también queda mucho todavía por conocer, y por eso lo propusimos en su día, lo comentamos con ACICOM, gustó la idea y nos pusimos a ello, ¿no? El resultado es pues esto que presentamos hoy, este trabajo que yo espero que sea útil, es para lo que se ha hecho y que, como decía José Ignacio, hemos hecho 2 versiones diferenciadas, una en castellano y otra en valenciano, para cubrir de alguna manera las 2 lenguas oficiales de la comunidad valenciana. Entrando ya un poco en materia, y al igual que hicimos con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en este caso hemos optado por adaptar la totalidad de la ley, son más de 80 artículos, en concreto el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias tiene 85 artículos
5 títulos y también tiene una serie de disposiciones finales. Nosotros hemos querido ser más ambiciosos y no dejarlo solo en un resumen. Es cierto que hay leyes que se han adaptado a la lectura fácil y hay algunos ejemplos de leyes que se han resumido para, bueno, pues destacar lo más importante. Se han dejado fuera, pues, también bastantes cosas, lógicamente. Sí que es bueno saber que, bueno, a la hora de desarrollar este trabajo, cuando se trata de adaptar algo que ya existe, como es el caso de esta ley, pues es más complejo habitualmente, porque es más complejo que si lo creas desde cero, como hemos hecho, por ejemplo, con el Tribunal de las Aguas de Valencia, porque al final te debes al texto y de alguna manera el texto original es el que te marca la pauta, ¿no? En cualquier caso, aunque es más complejo abordar la ley completa, por la importancia de la temática, al fin y al cabo son los derechos de las personas consumidoras y usuarias, pues pensamos que era la mejor manera de abordar este proyecto y así lo hicimos, ¿no? Queríamos, pues, poder explicar todos y cada uno de los derechos que nos asisten como personas consumidoras y usuarias, cómo hacer una reclamación y dónde presentarla, qué sanciones existen si se incumplen los derechos de las personas consumidoras, el papel de las asociaciones de los consumidores y usuarios, o personas consumidoras y usuarias, que es muy importante también en este campo, la responsabilidad de la Administración Pública, de la Generalitat Valenciana y el resto de instituciones a la hora de salvaguardar estos derechos, y un largo etcétera. Si os fijáis, hay uno de los capítulos de este estatuto que va dedicado exclusivamente a la protección de los derechos de las personas consumidoras por parte de la Generalitat Valenciana. El estatuto habla también de otras muchas cosas, por ejemplo, de las soluciones extrajudiciales, de conflictos o del derecho a la protección de los intereses económicos. El trabajo que hemos realizado ha tomado como referencia la ley consolidada, es decir, la primera ley sobre consumo en la Comunidad Valenciana es del 87. Nosotros hemos incluido también la última reforma del estatuto o modificación que se hizo en 2019. Es la ley 6/2019, de 15 de marzo, de la Generalitat Valenciana, que esto se hizo para garantizar mejor los derechos económicos y sociales de las personas consumidoras a la hora de contratar un préstamo hipotecario en un banco o cualquier otro crédito, y también para proteger mejor los derechos de estas personas en las compras y servicios online. Esto se hizo así porque el legislador entendió que esos derechos no estaban suficientemente protegidos. Y, de hecho, esta propuesta de reforma salió adelante en las Corts Valencianes, fue aprobada por todos los grupos políticos en su momento. Yo a menudo, cuando trato de explicar a alguien un poco la importancia de la lectura fácil y tengo que resumirlo quizás en una frase, a mí me gusta decirle que siempre que una sociedad mejor informada es también una sociedad más preparada para ejercer sus derechos y obligaciones. Yo creo que es muy importante que la información llegue a todas las personas y que no haya determinados colectivos que se queden fuera por no ser capaces de asimilar esa información o ese contenido, ¿no? Hablando ya del proceso en sí, el proceso de edición, a la hora de hacer este trabajo, bueno, consta de varias fases. Como os podéis imaginar, intervienen distintas personas, distintos profesionales, redactores, adaptadores, fotógrafos, diseñadores, correctores, validadores, traductores, impresores, todos tienen su papel y su función, porque es cierto que para la lectura fácil, bueno, pues hay que tomar en consideración una serie de pautas y de requisitos formales, lingüísticos, de diseño y, bueno, de otro tipo que conviene conocer. Si vemos un ejemplo de lo que os digo, aquí os mostramos, os daréis cuenta. Fijaros, solo en cuanto a diseño, por ejemplo, pues intervienen múltiples factores: el tamaño o cuerpo de la letra que utilizamos, el formato escogido, el interlineado, que es importante y es superior evidentemente a una edición convencional, la extensión de cada línea, los márgenes, la utilización de colores, que sea de una manera homogénea. Todo esto se tiene que conjugar a la hora de editar bajo el prisma de la lectura fácil. También utilizar un índice lógico que permita comprender lo que se va a exponer, no utilizar excesivos colores, pues evitar todo aquello que no sea necesario, que no sea imprescindible y que pueda provocar confusión. Porque aquí, fijaros, no solo se trata de hacer algo bonito o atractivo, que lógicamente también lo intentamos, sino de que cumpla con su finalidad. Entonces, en este trabajo concreto hemos optado por utilizar iconos e ilustraciones
Podríamos haberlo hecho perfectamente también con imágenes de apoyo o de recurso, pero entendíamos que para el tema concreto, para este tema de los derechos de las personas consumidoras, pues era lo mejor utilizar ilustraciones y utilizar iconos que fuesen claros y fuesen suficientemente identificativos. Antes decía también, José Ignacio, el tema del logotipo, el logotipo de lectura fácil o el icono que normalmente siempre se introduce, se incluye en las publicaciones que están editadas bajo este formato. Esto es un icono que garantiza, bueno, pues han cumplido una serie de normas y que lo otorga Inclusión Europa. Es un organismo que se encarga de verificar y comprobar que los trabajos se han hecho siguiendo una serie de pautas, ¿no? No sé si José Ignacio nos podría enseñar algún otro ejemplo de trabajo. Si no, os contaría, fijaros, pues como un ejemplo, el texto arranca con una introducción que empieza diciendo, explicando qué es una ley. No podemos dar nada por entendido, ¿no? Empezamos diciendo, este documento es una ley y es obligatorio cumplirla, y explicamos qué es una ley. Pues lo digo como ejemplo, es una serie de normas que ordenan algún aspecto de la convivencia entre personas, empresas, administraciones públicas y su entorno. Administraciones públicas, ya entramos a definir qué es eso de administraciones públicas. Aquellos términos que nosotros entendemos que son más complicados o que consideramos que es necesario hacer una aclaración, pues van explicados al margen. Aquí, por ejemplo, siguiendo decimos, este documento recoge en concreto el estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la comunidad valenciana, pues inmediatamente explicamos qué son consumidores y usuarios, qué se entiende por personas consumidoras y usuarias, ¿no? Que son todas aquellas que actúan de manera individual, por sí solas, cuando compran algún producto o servicio. Aquí decimos también, para acabar con este ejemplo de introducción, que este documento recoge los derechos, los intereses y las obligaciones de estas personas en la comunidad valenciana, por ejemplo, a la hora de pedir un préstamo hipotecario al banco para comprar una casa. Bueno, pues habrá que explicar, y así lo hacemos, aquí lo vemos, qué es un préstamo hipotecario. Pues una cantidad de dinero que se pide al banco para comprar una casa, después hay que devolverlo con intereses, etcétera, etcétera. También veis el icono que hemos utilizado aquí a la derecha de pues, una ley o documento que ayude un poco a identificar. A la izquierda tenemos una ilustración que muestra un poco pues, un consumidor o consumidora que acaba de adquirir algún producto que también está conectado, podría haberlo adquirido también online. Es decir, a lo largo del documento utilizamos a nivel gráfico pues, diversos iconos. Por ejemplo, cuando hablamos de los colectivos de especial protección, que antes hacía referencia a la directora general, pues hablamos, uno de ellos es las personas con diversidad funcional, pues ahí ya entramos a definir qué es diversidad funcional. Insisto, no podemos dar nada por entendido. Utilizamos también un icono de una persona en silla de ruedas que pueda ayudar a entender este término. Otro de los colectivos de especial protección que la ley debe de proteger de manera especial son las personas que padecen violencia de género, pues hay que explicar también qué es violencia de género, ¿no? Otro ejemplo, por último, que os daría, cuando hablamos de las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves. Cuando son muy graves, y ahí explica cuándo son, pues el icono que hemos utilizado es una tarjeta roja, como el árbitro que saca una tarjeta roja. Y en este caso cabe explicar también qué es una ejecución hipotecaria, puesto que una de las infracciones muy graves pues, consiste en cuando las entidades de crédito no informan a las personas consumidoras sobre la cesión de su crédito hipotecario o de otro tipo, cuando esta situación afecta a su capacidad para defenderse en un proceso de ejecución hipotecaria. Por tanto, cabe explicar de una manera sencilla pues, qué es eso de ejecución hipotecaria. Todo esto que os comento haría referencia al diseño, al formato. En cuanto al contenido, pues también hay muchas cosas a tener en cuenta, desde la extensión de las frases, el estilo que utilizamos, la utilización de un lenguaje lógicamente comprensible, el uso de ejemplos, que la sintaxis sea sencilla, utilizar siempre la voz activa, evitar en cualquier caso los gerundios y, como os decía, en todos aquellos casos que o bien se tenga que utilizar necesariamente, porque esto es una ley, pues un término jurídico o un término que pueda ser difícil de entender, pues se explica al margen a modo de explicación o bocadillo. En definitiva, se trata de darle la vuelta al artículo para hacerlo comprensible a cada uno de los artículos que componen el estatuto. Ir un poco a la esencia del texto y tratar de reflejar lo que nos dice, pero de una manera que se pueda entender. Siempre pensando en el lector, en el receptor, tratando de ponernos en su piel
en la piel de aquel que tiene que entender el texto, ¿no? Ello supone hacer un esfuerzo, claro, de síntesis y de reflexión, teniendo siempre muy en cuenta las singularidades o especificidades que afectan a la lectura fácil, todas sus normas, sus pautas de redacción. Y esto significa, en definitiva, pues que le damos la vuelta a las frases mil y una veces hasta que haga falta, hasta dar con ello. Mirad, los teóricos es cierto que hablan como de tres niveles o estadios de comprensión para aplicarlos a la lectura fácil. Yo creo que esto no siempre es así, porque muchas veces es complicado decir o definir, o identificar a qué nivel pertenece. Hay veces que se solapan. A nosotros nos gusta optar siempre por el nivel más bajo, por el más básico, para asegurarnos que todas las personas pueden entender lo que decimos y no nos dejamos a nadie fuera. Con todo lo que os he explicado, el proceso no termina aquí. Una vez ya tenemos el contenido adaptado, hacemos un primer testeo jurídico. ¿Para qué? Pues para ver si nos hemos equivocado, hay alguna incorrección, o a la hora de explicarnos, o hemos eliminado algo que hemos considerado que no era importante y sin embargo sí que lo era. La interpretación jurídica no siempre es sencilla, nosotros no somos abogados y por eso nos gusta apoyarnos siempre de expertos. En este caso, yo me gustaría dar las gracias a Eduardo Fernández Miranda, es un abogado valenciano que nos ha ayudado a la hora de testear jurídicamente este texto. Él nos estará posiblemente viendo ahora desde su despacho, así que gracias, Eduardo, por tu labor, por tu ayuda. Una vez el texto ya es revisado por un jurista, entonces ya pasa a lo que se llama validación cognitiva, que ahora nos explicará brevemente Rosario, de Red Sanamente. Yo simplemente os diré que esto es un proceso muy importante y que consiste en comprobar que el trabajo que hemos hecho es el correcto, que no hay algo, o si hay algo que sigue sin entenderse, o que conviene explicarlo mejor de otra manera, para que se entienda mejor. En definitiva, son ellos los que, en último término, tienen que validar nuestro trabajo, porque son ellos quienes testean con personas con dificultades de comprensión este texto. Al final es la prueba del algodón, el algodón no engaña, es lo que nos dice si hemos hecho bien nuestro trabajo. No me quiero extender demasiado más, y para terminar, si acaso, deciros que personalmente he disfrutado mucho haciendo este trabajo, que espero sirva para que sea útil, para que muchas personas puedan acceder y comprender todo aquello que les afecta y que necesitan por su condición de personas consumidoras y usuarias. Desde luego, si es así, yo me doy ya por satisfecho. Un saludo a todos y a todas y feliz Día del Consumidor. Muchas gracias, Vicente. És un plaer tindre a persones tan professionals com tu. I a continuació, com vos deia Vicente, el treball no sol és per a posar-se aquest segell de qualitat, que és el logotipo de lectura fàcil, requereix una qüestió que hauria d'estar sempre en qualsevol edició o publicació, que és ni més ni menys que la verificació per les proves de compatibilitat, les proves d'usabilitat, les proves d'acord als destinataris. Ahir ha tingut un paper fonamental la Red Sanamente i en representació d'aquesta xarxa tenim el plaer de tindre entre nosaltres també a una persona que ha estat treballant, que és Rosario Tomàs, d'aquesta coordinació. Ve de Villena, està en Villena actualment, treballen directament temes de salut, però també ens explicarà quin ha sigut el procés de verificació amb la implicació d'un ampli equip de persones, tant com a professionals com a usuàries possibles o usuàries entrenades per a modificar i donar-li canya realment a Vicente al treball que havia fet, pues, aportar-li també suggeriments i demés, perquè no és el mateix fer el treball com a professional, sinó també des del punt de vista de l'usuari. Per tant, Rosario, endavant és la paraula i explica'm-nos això tan interessant. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias a la organización, pues por haberme invitado a mí, bueno, en representación de lo que es la Red Sanamente, que ahora os quería comentar un poquito quiénes somos. Y bueno, pues no es un ámbito en el que yo me mueva, yo me muevo más en salud mental, ¿no? Pero bueno, encantada de poder celebrar este día de los consumidores y bueno, y usuarios y estar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, yo quería contaros un poquito quiénes somos, quién compone la Red Sanamente, para que veáis un poco, para encuadrar un poco luego el trabajo que hemos hecho, ¿vale? Entonces, os cuento quiénes somos y cómo se desarrolló un poquito la validación del estatuto, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros
La Red Sanamente somos tres entidades que trabajamos aquí en Villena, o sea, estamos en Villena, pero pertenecemos al Departamento de Salud de Elda, ¿vale? Entonces, somos tres entidades. Una es la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental de Villena. Otra es la Fundación Sanamente, que es donde ahora os aterrizaré un poquito más porque es realmente donde se marcó el trabajo. Y luego está también Integrados por el Trabajo, que es un centro especial de empleo para personas con problemas de salud mental y problemas físicos también, ¿vale? Que se crearon, este centro especial de empleo se creó con dos entidades, que es ACEPI, la nuestra, y AMI, la discapacidad física. Y tenemos también un centro especial de empleo. En fin, al final es una unión, ¿no? Esta red, pues es una unión con el fin de potenciar y mejorar, pues, servicios para ofrecer a personas con problemas de salud mental. Entonces, ¿qué servicios tenemos? Un poco para que os hagáis una idea, pues nosotros tenemos información y asesoramiento en problemas de salud mental, lo que es la integración comunitaria, laboral y social, recuperación psicosocial, promoción de la autonomía personal y dependencia y formación. Y bueno, y también un poco, pues, promocionar lo que es la salud mental, que, bueno, y más que voy a decir yo en este año, aprovechando en este año tan difícil en que hemos pasado y que todavía estamos pasando, pues la importancia de la salud mental, ¿no? Bueno, pues contaros que llevamos o que tenemos más de 25 años de experiencia, que gestionamos 5 centros y más de 12 proyectos que tenemos en marcha y que, bueno, atendemos a más de 325 personas a través de un equipo, pues, comprometido y multidisciplinar, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es estar cerca de las personas y trabajos como el que nos habéis dejado para validar es súper importante, porque ahora os comentaré cómo ha sido una actividad muy importante para nosotros, pero sobre todo, aparte de estar cerca de las personas, pues mejorar y acompañar, pues, desde una perspectiva física, emocional, psicológica, social y comunitaria, siempre con el objetivo de mejorar la autonomía de las personas y de acompañar en sus proyectos de vida. Y en ese acompañar en los proyectos de vida, pues nosotros tenemos una intervención donde una de las patas, por decirlo de alguna forma, es el entrenamiento cognitivo, bueno, que llamamos, o la estimulación cognitiva. Nosotros desde siempre esto lo trabajamos, pues, más con actividades, pues, que tienen que ver, pues, eso, potenciar la atención, la memoria, la concentración, pero y también en la comunidad, ¿vale? Porque, bueno, aunque tenemos centros, también salimos e intervenimos en la comunidad. ¿Qué pasa? Que cuando nos llega este trabajo por parte de Vicente, la verdad es que, bueno, porque nos une una persona en común en Villena y él ha estado aquí en el centro, conoce nuestros servicios y bueno, y ahí queda, pues hacemos una presentación un poquito más formal de quiénes somos a través de una persona que, como he dicho, nos conoce a los dos. Y a partir de ahí, pues hay una llamada de teléfono donde Vicente nos informa de que se va a validar el estatuto de la Comunidad Valenciana y que había pensado en nosotros y en que pudiéramos validarlo, pues, un grupo de personas con problemas de salud mental junto con una coordinación por nuestra parte de profesionales, ¿no? Bueno, a mí aquello me pareció, yo lo de lectura fácil tengo que reconocer que no había oído, no había oído lo del tema de la lectura fácil, y a partir de ahí, pues, empecé a consultar, a mirar, y me di cuenta que había muchísimas lecturas, entre ellas El Quijote, que está en lectura fácil, y bueno, y muchos documentos también y otros estatutos de otras comunidades, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos con ese estatuto de la Comunidad Valenciana, creamos un grupo de 6-7 personas en aquel momento y 2 profesionales que coordinábamos un poco ese grupo. Claro, esto fue antes de la pandemia y ahí sí que lo comento porque lo quiero comparar a la diferencia que ha habido con el estatuto de consumidores. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia nosotros pudimos elegir a un grupo de personas más o menos con unas características cognitivas similares, ¿vale?, para poder hacer ese trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando Vicente me ofrece, creo que fue, si no recuerdo mal, septiembre, octubre, creo recordar que fue por ahí, nosotros acabamos de aterrizar después de todo el tema COVID y tan complicado,
Pues un poco como volvieron los institutos, ¿no? Y los colegios, pues con grupo burbuja, con limitación de aforo, bueno, toda esta historia que ya conocemos. Entonces, lo que pasó fue que en el grupo que validó este estatuto de consumidores, fue un grupo que ya estaba creado, porque no podíamos mezclar gente, y en fin, fue un grupo burbuja que, bueno, que valoramos que podía ser apto para hacer este trabajo. Nada, empezamos. Tengo que decir allá, si queréis, os comento un poquito cómo lo hicimos. Eran seis personas, fueron seis personas usuarias con problemas de salud mental, ¿vale? Y un profesional que fue, no fui yo, en el otro sí que participé yo, pero en este no, pero bueno, sé perfectamente cómo ha ido y cómo ha funcionado, ¿vale? Entonces, era un grupo fijo, ese grupo burbuja que teníamos con seis usuarios y un profesional, ¿vale? Lo realizamos en tres sesiones, claro, nosotros el documento ya lo teníamos en lectura fácil, que no lo había pasado Vicente, ¿vale? Entonces nuestro trabajo era leer y validar si se entendía o no se entendía. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues lo proyectábamos con un cañón, lo proyectábamos en la pizarra, ¿vale? Y lo que íbamos es leyendo y simplemente era hacer una comprobación si se había entendido o no se había entendido, ¿vale? Entonces, hicimos tres sesiones que fueron el 4, el 11 y el 18 de noviembre, tres sesiones de tres horitas, o sea, en tres horas lo vimos, ¿vale? Y tengo que decir que no fue muy comprensible, es decir, que se entendió perfectamente, sí que se hizo se le mandó a Vicente alguna aclaración, pero en principio, por ejemplo, el Estatuto de la Comunidad Valenciana nos creó más dificultades que este, ¿vale? Entonces, este, no sé si porque todos somos consumidores y quizá fue un aprendizaje también, que eso es lo positivo de este tipo de lectura, ¿no? Que al final hemos aprendido, bueno, nosotros los primeros también, los profesionales, hay que decir, porque eso está, vale, lectura fácil, pero para colectivos, pero para Rosario, personas también. Sí. Rosario, tenés que llenar acabando. Vale, uy, lo siento. Vale. Bueno, ya, sí, creía que me iba a faltar tiempo. Bueno, nada, simplemente decir que eso, que muy poquito fue validado de una forma totalmente positiva, y para nosotros es un trabajo que nos gustaría seguir haciendo, que aquí estamos, que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis a ese nivel. Y muchísimas gracias. Moltíssimes gràcies, Rosario. Se nota que vius el tema i li poses passió, i a més, bueno, pues, és d'agrair que inclús alguns dels usuaris vostres han participat en un projecte d'aquest tipus, el qual és una forma d'empoderament també de persones vulnerables molt interessant, no? I de fet, bueno, pues, s'anomenen mateix en la manxeta del llibre, també apareixen la seva participació, la qual cosa crec que és interessant reconèixer la feina per a tot allò. Bé, a continuació, l'anem a donar la paraula a Lluís Bañó. Tinc que dir que crec que mai ha sigut tan oportuna l'aparició d'una persona que representa a un ample sector d'entitats socials de la Comunitat Valenciana. Lluís Bañó és president del CERMI, però que és la coordinadora d'entitats que controlem en temes de discapacitat, però a la vegada actualment ocupa també la presidència de la plataforma del tercer sector de lo social en la Comunitat Valenciana. Una plataforma que aglutina a un mogolló d'entitats, per dir algunes, Creu Roja, Càritas, Plataforma de Voluntariat, APN, que és de les persones vulnerables, el CERMI mateix, vull dir, i a més un sector molt important de la inclusió social, que a més té un impacte econòmic també del 2,1% del PIB, i per tant, bueno, tot i ser mogolló és la responsabilitat de Lluís Bañó, que en seguida va veure la interessant que era aprofitar el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores per parlar també de les persones que ell representa i de tantes entitats que treballen per a que tot el món estigui inclòs en aquesta societat. Lluís, endavant, tens la paraula. Gràcies, José Ignasi. Se me sent bé, no? Sí. Perfecte. Bueno, pues gràcies, José Ignasi, gràcies a CICOM i a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, en la persona de Rosana Seguí, per l'organització d'aquest encontre virtual en el Dia Mundial de les Persones Consumidores, no?
i on se fa la presentació del nou Estatut de Persones Consumidores i Usuàries, la seva versió de lectura fàcil. Sí, com tu has dit, soc president de la plataforma del tercer sector, el tercer sector que presta serveis indispensables i protegeix a les persones més vulnerables. Per tant, des de les entitats socials se fa una llavor grandíssima i fonamental per el desenvolupament del benestar social d'esta comunitat valenciana, i és un sector que juga un paper essencial i insubstituïble assistent als poders públics, no? Totes les sectors i organitzacions de la plataforma del tercer sector de la comunitat valenciana són part d'esta arquitectura institucional i sistemes d'atenció, i col·laborem denodadament en totes les conselleries i en tots els àmbits, en la seva transversalitat completa. Per tant, som un engranatge essencial en qualsevol tipus de política que es conforme, no? I conformem esta plataforma de Reg i Reg. Bueno, jo avui, com estem parlant concretament de lo que és esta adaptació a lectura fàcil de l'Estatut de Persones amb Consumidores, bueno, volia enfocar-me més en este tema i més com una qüestió importantíssima que des del CERMI, des de ja fa molts anys, estem exigint i defendent. Bueno, todos somos consumidores y usuarios, ¿no? Por lo tanto, las personas con discapacidad tenemos como tales los mismos derechos que las demás. No obstante, el día a día de las personas con discapacidad y que son parte de la ciudadanía global plantea una serie de problemas que dificultan y en ocasiones impiden el pleno disfrute de estos derechos que nos asisten. Y yo lo definiría en cuatro puntos globales, ¿no? Que serían falta de información correcta, suficiente y comprensible, falta de accesibilidad en los entornos, productos, bienes y servicios que ofrece el mercado, cuestiones relacionadas con la protección a la salud o falta o escasez de ayudas económicas. Y yo quisiera incidir que no tenemos que olvidar nunca que la importancia y necesidad de aumentar el nivel de accesibilidad, sea física, sensorial o cognitiva, de los espacios, productos y servicios, no se deriva de una sola causa principal y poderosa, no, sino de una combinación de razones que se agrupan en cuatro argumentos, ¿no? El ético-político, es decir, no discriminación, el legal-normativo, la exigencia legal, el demográfico, aumento de beneficiarios a toda la ciudadanía, y el económico, es decir, esto da rentabilidad social. Ya lo ha mencionado antes la directora general, en la reciente regulación en materia de consumo contenida en el Real Decreto 21 del 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y en el posterior proyecto de ley, que ahora en este momento está en debate parlamentario, supone ya un avance importante en el ejercicio de situar a las personas con discapacidad y sus familias en la agenda política en este tema. Esto es así porque por primera vez vamos a contar con una regulación en España de la categoría de persona consumidora vulnerable. Una petición que ha sido larga y sostenida y exigida por el movimiento CERMI, que finalmente ha tenido su primer fruto, lo que va a permitir dotar de mayor protección y garantías de nuestros derechos a las personas con discapacidad, que también somos consumidores de bienes, productos y servicios. Las personas con discapacidad formamos parte de esta sociedad y como tal debemos poder participar activamente en la misma. Y nuestra condición de consumidores es por ello esencial y tiene que ser visibilizada y tomada en consideración. Por ello, desde CERMI Comunidad Valenciana venimos reclamando desde hace ya mucho tiempo esta regulación legal de la figura de la persona consumidora vulnerable, que permitirá dotar de la misma de una protección reforzada a la hora, como digo, de ejercer sus derechos en el ámbito de consumo, preservándola de abusos y vulneraciones lamentablemente frecuentes, ¿no? Las personas con discapacidad, sin duda, estamos más expuestas a la quiebra e infracción de nuestros derechos y precisamente de la mayor protección de esta figura legal va a ofrecer. Y solamente así se podrá evitar la evidente mayor fragilidad con la que nos enfrentamos. En esta nueva categoría legal de consumidor vulnerable, ahora en regulación, como he dicho antes, y donde tendrían que estar incluidos necesariamente personas con discapacidad, personas mayores que estamos más expuestas a quiebra e infracción de nuestros derechos en todo lo que es el mercado esto de bienes. Lógicamente, bueno, pues desde nuestro punto de vista deberá ser una siguiente modificación en nuestro Estatuto de Personas Consumidoras, que aunque ya determina una relación de colectivos vulnerables,
habrá que dotarlo de esa descripción más amplia de las situaciones que motivan la consideración de consumidores vulnerables de personas con discapacidad, entre las que se deberán incluir las dificultades en el acceso a la información, necesidad de una protección más intensa contra exclusión, discriminaciones y abusos, y el sobrecoste económico de la discapacidad, entre otras causas, ¿no? Bueno, como he dicho antes, esta falta de accesibilidad de los entornos, productos, bienes y servicios que ofrece el mercado es consustancialmente importante para el pleno disfrute de los derechos de personas consumidores. Y dentro de esa falta de accesibilidad es la accesibilidad cognitiva una de las accesibilidades más olvidadas, ya que cuando hablamos del concepto diseño universal, esta sería una estrategia que no estaría bien o estaría insatisfactoria a la hora de abordar realmente lo que es la accesibilidad real, apoyándonos siempre en las diferentes clases de discapacidad existentes dentro del concepto de personas con discapacidad. Y esto ocurre especialmente en el campo de la accesibilidad cognitiva. La accesibilidad universal es una realidad evolutiva, ¿no?, que va ampliándose y perfeccionándose conforme a las demandas sociales. Transformación que ha de tener su reflejo en la legislación en materia de derechos de personas con discapacidad, que ha de ir acompasándose a los nuevos horizontes y requerimientos de la accesibilidad. Y por lo tanto, el derecho a la accesibilidad cognitiva debe aparecer de modo explícito en el ordenamiento jurídico español, que no aparece en este momento, y no quedar invisibilizado en una definición más general como es la accesibilidad universal. La accesibilidad cognitiva de los entornos, bienes y servicios es una característica que facilita la comprensión, la orientación y la interacción con los contextos y que, por tanto, beneficia a todas las personas, independientemente de sus características personales, favoreciendo, en definitiva, la participación general de todas las personas, que es el fin último de los entornos y productos accesibles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, mientras que un entorno cognitivamente accesible beneficia a todas las personas en general, por el contrario, cuando un contexto no es accesiblemente cognitivo, no perjudica a todas las personas por igual, sino que dificulta y limita la comprensión de una manera más significativa a determinados colectivos. Teniendo en cuenta que la accesibilidad está ligada a algunos derechos, acceso a la información, a la salud, a la cultura, a la justicia, etc., la carencia de entornos accesibles cognitivamente significa la vulneración de los derechos, en especial a estos colectivos, como por ejemplo personas con TEA, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, enfermedades neurológicas, distrofias musculares, daño cerebral adquirido, etc., ¿no? Y es que además de una vulneración de derechos, es un elemento esencial de exclusión social para estos colectivos de la discapacidad. Si tenemos en cuenta que la carencia general de criterios de accesibilidad universal a la hora de planificar entornos, bienes y servicios dificulta forzosamente, a su vez, la participación social, es evidente que esta privación es un factor determinante para el aislamiento de estas personas. Sin embargo, hay que decir que al no requerir grandes inversiones en recursos e infraestructuras, a diferencias de accesibilidad en barreras físicas o sensoriales, las barreras cognitivas son las menos evidentes y, por lo tanto, las que requieren más información y sensibilización, así como mayor compromiso a la hora de acometerlas. Por lo tanto, la accesibilidad cognitiva es una cualidad de los entornos y productos. Permite orientarse con facilidad por los entornos, permite a todas las personas entender la información, permite a todas las personas comunicarse y relacionarse con otras personas, ayuda a todas las personas y beneficia de forma especial a las personas con dificultad para comprender los entornos, bienes y consumos y servicios. Existen estrategias y recursos para que un entorno sea accesible de forma cognitiva, lo hemos dicho, entornos construidos para personas, sistemas de señalización, diseño para todas las personas en las TIC, apoyo, comunicación e interacción social y múltiples formatos, ¿no?, que se han de utilizar para hacer accesibles los contenidos a personas con dificultades de comprensión lectora y garantizar una mejor comprensión del espacio y el mundo que nos rodea. Pictogramas, el wayfinding, que es un proceso de orientación y movilidad formado para la percepción y cognición y la interacción entre la persona y el medio físico, y la lectura fácil. Ya lo ha comentado Vicente, exactamente en qué es la lectura fácil. Desde CERMI, Comunidad Valenciana, deciros que la entidad Plena Inclusión, Comunidad Valenciana, también está realizando adaptaciones a lectura fácil de varias documentaciones de diferentes consellerías, como por ejemplo sentencias en justicia, ¿no? Por lo tanto, el derecho a la accesibilidad como derecho singular
es el derecho a la accesibilidad de bienes, productos y servicios, no relacionado directamente con los derechos humanos. Es un derecho prestacional que posee como situación correlativa la obligación del diseño para todos. Y se trata, y esto es importante, de un significado conectado en el discurso de los derechos de los consumidores y usuarios. La obligación del diseño para todos y todas no es una obligación que corresponda cumplir única y exclusivamente a los poderes públicos, sino a todo aquel que participe en la creación de esos bienes y productos, en la realización de un servicio o en la satisfacción de un derecho. Y el diseño para todos es una actitud ética que pretende difundir el respeto a la diversidad humana, la promoción de la inclusión social y la equidad, y mediante esta actitud ética aplicada a la mejora de los entornos, productos y servicios, se consigue la accesibilidad universal. Hay que decir que antes de que termine esta legislatura, nuestra comunidad autónoma contará con una de las leyes en las que más ahínco hemos peleado y exigido desde el movimiento CERMI, que es la futura Ley Valenciana de Accesibilidad Universal e Inclusiva, para garantizar la accesibilidad universal de acuerdo con la Convención de la ONU y los derechos de personas con discapacidad y de toda la ciudadanía en su acceso, como decimos, a todos los espacios públicos y privados, sistemas de transporte, medios de comunicación, etc. Y en donde en la parte de bienes y consumos de esta futura ley, la accesibilidad universal y el diseño universal le aporta a cualquier persona más comodidad, facilidad, seguridad y eficiencia a la hora de usar un producto, servicio y entorno. Ya que la accesibilidad universal... Luis, tenéis que anar acabando. Estoy acabando. Ahí ya en ese inicio de fase, ahí ya desde el movimiento CERMI, ya bueno, en esta fase inicial de trabajo de esta futura ley, por ejemplo, por haceros informaros, ya se ha incoado en una propuesta futura de disposición transitoria a partir de la entrada de esta futura ley, que todos los nuevos textos legales autonómicos tienen que ir acompañados de una publicación en lectura fácil en un plazo no superior a 6 meses. Por lo cual... A ver, la adaptación a lectura fácil del Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias de la Comunidad Valenciana es un claro ejemplo de asegurar que tenemos igualdad de oportunidades para acceder a toda la información, porque la accesibilidad es una cadena de elementos interrelacionados, de forma que si falla una, falla la accesibilidad. Y por lo tanto, esto que se ha hecho es avanzar en la plena inclusión de nuestra sociedad. Gracias. Muy bien, muchas gracias a tú. Bueno, la veritat és que se nota com s'està treballant el tema. Crec que hem treballat per vies paral·leles i hem coincidit en la necessitat de la lectura fàcil i d'aquesta adaptació. I crec que, a més, és molt important les idees que apuntes de no veure com un problema el disseny per a tot, sinó que al revés. És un avantatge que serveix per a una adaptació i per a un pensar i enriquir-nos tots personalment. Crec que faig una crida que busqueu tot el món buscant en internet mateix Diseño para Todos, perquè és un moviment molt interessant que aplega a moltes coses. Pues moltes gràcies, Luis. Anem a veure algunes preguntes que estan aplegant per als xats. N'hi ha una pregunta que Rosario, per Rosario, i una pregunta que també li faré a Vicente, però vaig a formular les dues per si Rosario vol contestar. Una de les preguntes és quines són les coses que van trobar, sobretot des d'aquesta revisió de verificació que calia revisar per banda dels usuaris. Això per a Rosario. I per a Vicente la idea era que des de quan s'ha posat en marxa, s'ha començat a utilitzar el terme de lectura fàcil i si en l'actualitat hi ha algun llistat de normes legals i per què s'ha editat aixina. Dir-vos que, bueno, jo també contestaré algunes d'aquestes preguntes, però primer, Rosario, tens la paraula. Sí, bueno, lo había puesto también en el chat, pero bueno, lo comento por aquí, que como había comentado, el texto se entendió bastante bien. Y sí que hubieron dos cosillas, que es lo que he puesto ahí, que era prácticas comerciales desleales, fue un poco que no se entendió bien, y también el significado de establecimiento mercantil, que bueno, que luego era muy sencillico, pero bueno, así he dicho. Y esas fueron las dos cositas más o menos que salieron en esta lectura, ¿vale? Rosario, moltes gràcies. Vegeu que coincidís que són moltes vegades els termes abstractes quan la psicologia evolutiva n'hi ha un tema també que té a veure amb el pensament formal. Sabeu que moltes vegades, fins que no determinada edat, sobretot la pubertat,
no està el pensament formal, les idees abstractes són més complicades i per això el pictogrames, la simbologia, etc., ajuda a comprendre això, no? Per altra banda, la pregunta esta, Vicente, si pots dir-nos tu de lectura fàcil, des de quan es comença la lectura fàcil i quin tipus de normes ofereixen, normes, si existen normes legals o estandarditzades per a esta qüestió? A ver, la verdad es que el fenómeno, si queremos llamarlo fenómeno de la lectura fácil, es relativamente reciente. Pensar que el primer libro editado en lectura fácil, que fue editado en Suecia, fue en el año 1968. La primera sentencia judicial, porque habréis escuchado ahora como 2-3 años en el telediario, llamó mucho la atención una noticia que se dio que un juez había dictado una sentencia en lectura fácil y llamó mucho la atención. Bueno, la primera sentencia judicial en lectura fácil fue en México y fue en el año 2013. Lo pongo también como ejemplo de algo que es relativamente reciente, ¿no? En España, en 2003, se crea la primera asociación de lectura fácil, que concretamente se creó en Barcelona. Y antes decía Rosario que el Quijote creo que decía que estaba adaptado. Bueno, fue en 2005 cuando se adaptó la Constitución Española y el Quijote. Fueron dos de los primeros textos que se adaptaron. De nuevo, como veis, es bastante reciente, ¿no? Y en 2018 se crea una norma UNE, que es la norma española específica de lectura fácil, es la primera norma oficial en el mundo sobre este tema. Respecto a si hay una serie de normas, hombre, sí que las hay, de distintos organismos a la hora de adaptar textos y a la hora también de validarlos. También, nosotros también tenemos en consideración un libro que editó Óscar García Muñoz, que recoge muy bien las directrices, con recomendaciones y pautas a seguir. El libro es del año 2012. Este es un teórico y un experto que ha escrito bastante sobre lectura fácil. Y por último, si acaso, daros ejemplos de textos legales que ya, creo que preguntaban, que ya existen en lectura fácil, pues tenemos, además de los estatutos de autonomía que tiene, adaptados a lectura fácil, que tiene pues Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, recientemente Madrid, muy recientemente, creo que lo presentaron el mes pasado, la Comunidad Valenciana también, que este es el que hicimos nosotros, pues también está la Ley de Personas con Discapacidad de Aragón, Cantabria tiene también otra muy similar, en el mismo sentido, también adaptada a lectura fácil, también está la Ley Nacional del Voluntariado, ha sido adaptada a lectura fácil, la Ley de Dependencia, la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, es decir, hay una serie. La verdad es que aunque como os digo, este fenómeno o esta necesidad, si quieres, es relativamente reciente, cada vez son más las empresas, los organismos que se han apuntado a la lectura fácil porque se han dado cuenta que es la única manera para llegar efectivamente a toda la población y no dejarse fuera una parte muy importante de la población. Quien más se está poniendo las pilas son las administraciones públicas, como no puede ser de otra manera, pero cada vez son más las empresas también, que están adaptando pues manuales, libros, publicaciones a la lectura fácil. Bé, jo dir-vos ahí que una de les coses en ese sentit que volia comentar és la lectura fàcil, sobretot en València tenim alguns equips d'investigació molt potents sobre el tema, s'ha fet uns congressos internacionals per banda del Departament de Psicologia, de la Facultat de Psicologia, perquè venen de l'educació especial. És a dir, com se va veure que en educació especial per als xiquets o xiquetes amb problemes de diversitat funcional necessitaven altre tipus de materials, des de les cartilles de lectura fins a vegades inclús per a com organitzar-se el dia, no? I els pictogrames s'utilitzaven ahir. A partir d'aquesta inferència que se va estudiar, ja va aparèixer, bueno, si això estem fent-lo per al tema educatiu, perquè la gent sigui comprensible i perquè sigui comprensiu també de que la inclusió, per què no fer-lo més? No, bueno, pues és la qüestió que ha avançat, com diu, a altres països del nord d'Europa, pues varen començar i avui en dia ja és un gran avanç aquest tema de la lectura fàcil. Tinc que dir-vos que està començant també un moviment a les biblioteques, sobretot biblioteques inquietes, que és un moviment interessant, per a adaptar també que les biblioteques tenen el seu apartat de llibres adaptats i n'hi ha editorials per a llibres en lectura fàcil, per a poder gaudir de conceptes complexes. Per altra banda, les administracions,
com dia Vicente, també són les que més estan avançant, però això és un tema que mos, el disseny per a tots, que dia Lluís, ens implica a tots. O sigui, que hem de fer que les empreses que tot el món tinga. No? Jo ara estic jubilat, però com a funcionari de l'Ajuntament vaig posar en marxa un projecte que està a punt de presentar-se, que és la llei de transparència i dret d'accés a la informació, participació i bon govern en lectura fàcil. Està fet per la gent de plena inclusió i també una guia per a que tot el funcionariat i totes les persones sàpiguen com, per lo que preguntaven, què normes n'hi ha? Pues una sèrie de recomanacions. La guia està feta i bueno, està pendent de presentar-se. I dir-vos també que lo ideal és també que se facin plans estratègics de lectura fàcil, en el sentit de que molts, algunes administracions, Bilbao, per exemple, pot ser un exemple, va fer un treball de tal forma que qualsevol norma, és a dir, sabeu que existeix això que te diuen els secretaris d'ajuntaments o la gent d'advocats i tal. El desconeixement de la norma no implica el no seu acompliment. Bueno, però clar, si volem que la gent complisca les normes, el principal, o els drets i els deures, lo normal és que se'n pugui entendre. I per tant, hi ha ja alguns ajuntaments que, per exemple, estan fent en qualsevol disposició normativa, ordenança municipal, la seva lectura en possibilitat de lectura fàcil. És a dir, si tens que demanar el padró, el certificat de padró, pues que tinga també que ser una versió lectura fàcil. I com dia, ja sé això com el que deia el Lluís. Això avantatja també perquè a vegades quan inclús la gent que té una capacitat cultural, intel·lectual, etc., a vegades llegir un text legislatiu és molt dur. Per tant, si ho tens també, la versió lectura fàcil t'ajudarà a comprendre millor i, per tant, és disseny per a tots. No? Bé, pregunten també com s'eligen els projectes de lectura fàcil, dice Elena Roig. Bueno, no sé exactament a què te referis. Vols que te donen la paraula, Elena? Dona't la paraula, Fernando. ¿Quién toma las iniciativas? Bueno, pues depèn. O sea, normalment, clar, això és un treball costós, laboriós. No sé si Vicente podria tindrà apuntat la quantitat d'hores que li ha aportat, perquè a més sabeu que ha juntat la reforma de la llei con la llei original, la qual cosa n'hi ha que tindré un assessorament jurídic per a no clavar la pota també. I són 80 pàgines, crec que en total, o sigui que és una faenata. No sé si ara mos pot dir el temps. Clar, això n'hi ha que veure com se financia. Nosaltres ens van liar la manta al cap, van demanar dins del projecte d'ajudes i subvenció com a associacions de consumidors. Este és un dels temes de 20 i pico projectes de l'any 2020. I bueno, Elena, ja tens el micro obert. Elena, especifica més que el que vols, que està bé que tu també intervingueu vosaltres. Bueno, pues no escoltem Elena. Si vols, Elena, tens el micro obert, mos diu Fernando, que és el nostre organitzador de tecnològic. Bueno, pues lo que vos deia, vam decidir plantejar això. Altres nivells, per exemple, pues hem trobat pues això, que l'Estatut d'Autonomia està fet per la Conselleria de Participació i Transparència, està fet des de l'àrea de qualitat democràtica. N'hi ha altres materials que, per exemple, pues una sèrie de col·legis professionals o, per exemple, pues el Tribunal de les Aigües, és el que hem dit, però l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia ja portava temps també, la Constitució Espanyola també la teniu, per cert, en l'adreça que he posat d'Asicom, teniu en la pàgina que us he compartit abans tota la informació arreplegada, que teniu els enllaços també als materials estos que n'hi ha. També vos agraïm que si conegueu més materials, mos el digueu, perquè anem aprenent entre tots, no? I cada vegada més seria interessant pues, tindre aquest repositori de materials en lectura fàcil, que es comença a haver també molta producció editorial, inclús alguna editorial especialitzada. Teniu alguna pregunta més? Pues, si no n'hi ha més preguntes, apleguem així al final. No sé si tenim a Rosana per a tancar la sessió. Rosana Seguí, la directora general. I dir-vos que bueno, pues és un plaer perquè avui era una presentació online d'aquest material. El material el teniu a la vostra disposició, com vos diem. O sigui que en principi podeu descarregar-lo i fer circular. A totes les persones que s'heu inscrit, vos enviarem ja l'enllaç directament, ja les que s'havien inscrit abans d'avui
ja l'havien fet en el formulari d'inscripció, però també entrant en l'editorial El Petit Editor, també teniu allí la possibilitat de descarregar gratuïtament el PDF o encarregar els llibres que vulgueu també. Bueno, pues, res més, i no sé si voleu afegir alguna qüestió, Luis, Rosario, Vicente. No, no, bueno, yo... Respecte a l'altre. Adelante, Luis, por favor. No, jo sols l'únic que, com una reflexió general, global, i que tinguem en compte que l'accessibilitat és, sempre ho diem, és imprescindible per al 10% de la població, necessària per al 40% i còmoda per al 100%. Per tant, si se tracta per tant de que totes les persones puguem accedir, transitar, informar-se, consumir i disfrutar de l'experiència en condició d'igualtat i seguretat i autonomia. Per tant, si el 40% de la població es beneficia en una major accessibilitat, això reforçarà l'objectiu de treballar en el sentit ampli de la idea de l'accessibilitat universal fent efectius els principis del disseny universal. Perquè l'aplicació del disseny universal fa que la societat siga accessible per tots els éssers humans, no només per les persones amb discapacitat. Moltes gràcies, Luis. Vicente, tu vols comentar alguna cosa? Por responder simplemente a Teresa, creo, o Elena. Elena. Elena, que preguntaba. Bueno, vamos a ver. Es decir, el quién decide o quién propone los proyectos en lectura fácil, al final lo más importante no es quién lo decida o quién lo proponga. Yo entiendo que la administración debe ser la principal interesada en desarrollar estos proyectos y en proponerlos, pero también la sociedad civil, las asociaciones, las empresas también, pues podemos, y de hecho lo hacemos, pues sugerir o después de hacer un estudio, un poco también conociendo lo que ya existe y en orden un poco a la necesidad o a la importancia, pues sugerir también la posibilidad de acometer algún proyecto en lectura fácil. Es decir, no creo, lo más importante al final es identificar esos documentos, o eso puede ser que no sean documentos, puede ser otro tipo de trabajos que puedan adaptarse a lectura fácil. No sé si eso responde a la pregunta. Molt bé. Bueno, jo crec que sí. Finalment, tenim alguna altra pregunta per el YouTube, però bueno, bàsicament estan contestades. Dir-vos que a donar pas a Rosana Seguí com a directora general perquè faci el tancament de la sessió d'avui, agrair-li la sensibilitat que ha tingut la direcció general en recolzar aquesta proposta d'Asicom. I, per supost, veure que encantats de que, però, bueno, la introducció que ha fet Rosana, vegent com tot el tema de la defensa dels drets dels consumidors de persones vulnerables o consum per a tots, és un tema que està en línia i que, a més, per els anuncis que ha fet Luis també, va ser una obligació autoimposada per les pròpies administracions en el desenvolupament legislatiu. Per tant, hem sigut pioners en aquest sentit, a nivell d'Espanya, de tindre un estatut, que és el màxim rango en lectura fàcil. I res més. Gràcies, Rosana, per l'acollida i per el suport que has donat. Endavant i tanques tu la sessió. Bueno, moltes gràcies a vosaltres per la iniciativa. La veritat és que, al final, totes les persones són consumidores i és el que estem dient tot el rato. Totes ens hem de sentir representades, no? I un producte com el que vosaltres heu fet, pues, arriba a moltíssima gent. I, bueno, ja poca cosa més puc afegir de tot el que heu dit, simplement que gaudiu del dia de les persones consumidores, que avui és el nostre dia, no? És el dia de totes i tots. Així que acabeu de passar un molt bon dia i espero que la gent puga acollir-se a aquesta iniciativa teua i que li traguin tot el suc i el partit necessari. Vale, moltíssimes gràcies a totes i tots. Adéu, ens veiem. Adéu. Adéu.